Hey, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Chavos, estoy quitando algunas cosas del Jeep y que voy a ponerle al Mazdita, al Mazda 2. Quiero que observen algunas cosas que le voy a mostrar, porque voy a estar pues colocándole un poco de sonido. El Mazda tiene el estéreo original, el que trajo de fábrica, siempre lo ha tenido, nunca lo he quitado. Pero ahora voy a hacerle algunos cambios, entonces quiero mostrarles algunas cosas que voy a estar cambiando y van a ver una serie de videos que tal vez a ustedes les pueda interesar. Entonces les voy a mostrar. Bien, una de las cosas que voy a estar colocando en el Mazda voy a colocar este amplificador para unos bajos que tengo. Aquí, okay, unos bajos número 12, tengo dos. Okay. También vamos a estar colocando esos par de medios que están allí. Okay. Estos son RAV4, estos van a ir en las puertas delanteras. También voy a colocar estos twister, okay, en la parte delantera. Igual también estos crossover los voy a colocar, también son RAV4. Okay. Este amplificador es para los bajos, o va a ser para los bajos, y este amplificador que está acá es para las cuatro bocinas de las puertas. Ok, este tiene 100 watts RMS por cada salida y será para los los cuatro medios de las puertas. Tengo estas par de bocinas más, también son RAV4, que también voy a colocarlas en las puertas. Y por acá, a ver qué más tengo. Okay, por acá tengo este par de bocinas también que van a ir en la parte de atrás. Okay, y bueno, estos son los bajos que tengo. Y el cajón, pues ya lo tengo metido allá en el Mazda. Entonces, estos son 12, son 2000 watts máximo, son 1000 RMS. Ok, y también voy a cambiar el estéreo. Este es un estéreo que compré, es chino. Ok, pero le va a caber al Mazda pues muy bien. Entonces, el estéreo, pues no, como ustedes pueden ver, no tiene ninguna marca en especial. No tiene. No tiene nada. Solo es así. Una caja made in China. Y estuve revisando algunas cosas y trae esta cosita para desarmar. Okay. Trae la carátula o el plástico para adaptarlo al Mazda. Es este que está acá. Un momento. Este es el plástico. Ese es el plástico para adaptarlo. Aquí va a ir el estéreo. Y pues bueno, a ver, lo voy a poner por acá. Y pues lo demás, ya lo que estamos acostumbrados, pues conexiones. Ah, voy a mostrarles el estéreo como es. Es un estéreo Android. Este es el estéreo. Estuve revisando anterior y aquí está. Mira. Así viene. Esto es justo así. Okay. Entonces, esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Okay. Y va a quedar así más o menos. ¿Y qué más hay por acá? Bueno, lo que hay dentro de la caja va a ser las conexiones. Traen estas conexiones. Ok, también trae estas otras que están acá, que son de la cámara de reversa, GPS. Ok, para el Google Map. Tiene varias cosas. Tiene el micrófono. Okay, porque este estéreo trae
pues varias funciones, entonces es lo que está aquí. Entonces, como el Mazda es un coche muy pequeño, me he encontrado con dos situaciones que, bueno, no sé cómo resolver. Bueno, sí sé cómo resolver y espero que funcionen. Bueno, la primera es que el Mazda es un auto chico y no tengo mucho espacio en la cajuela, ¿ok? En el maletero, no tengo mucho espacio, así que ya metí el cajón y la verdad es que se robó mucho espacio. Entonces, el otro problema que tengo es que el alternador del Mazda es de 90 amperes, así que voy a tratar de reforzar el cableado. Voy a colocar un Victory, que es este que está acá. Okay, voy a reforzar el dispositivo con este cable. Voy a reforzar las tierras con este otro cable, que es del número 0. Okay, y este, pues bueno, es, pienso que con esto puede ayudarme a mejorar pues este sistema. La otra cosa que quiero hacer es voy a colocar un capacitador de 20 faradios, okay, como este que está acá, okay, para tratar de ayudar al alternador a que mantenga pues un voltaje continuo al amplificador, a los amplificadores, okay, porque van a ser dos. Okay, ¿qué más tengo? Tengo pues un poco de cable del número 0, este que está acá, okay. Este que está acá del número 0. Y pues bueno, entonces voy a ir haciendo los videos por partes, okay. Así que lo primero que haré pues será el video de cómo hacer un Big Trick. Y como vamos a estar moviendo muchos cables, muchas conexiones, también vamos a necesitar unas terminales con varias conexiones, como este que está aquí. Entonces, este es la terminal que también voy a estar cambiando, entonces para poder llevar todos estos cables a. Así que bueno, esto va a ser el principio de estos videos, así que espero que estos videos les puedan ayudar y pues espero poder explicarles a detalle cómo colocar un sistema de audio en un auto tan pequeño como el Mazda, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué sucede. Y bueno, miren, esto se va a mirar muy bien. Ahorita lo estuve tocando mucho, pues sí, pero esto aún tiene la mica protectora, que se ve un poco rayadita, pero sí, cuando se la quite va a quedar muy bien, porque está nuevo. Otra cosa que por el cual elegí este estéreo es porque tiene este ventiladorcito acá para mantener refrigerado el procesador. Ok, entonces esto fue algo que también me gustó, pues para que mantenga refrigerado el procesador. Ok, entonces bueno, así que bueno, espero que esta serie de videos que voy a realizar a continuación les pueda gustar y pueda enseñarles cómo conectar pues un sistema de audio. Así que bueno, ya sabes, si estos videos te gustan y son de tu agrado, por favor, darle click, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.